fábrica La Matilde está ubicada en San Javier. Es un proyecto que tiene una parte productiva, también tiene otra área que se relaciona, que es la parte de la posada con un restaurante, donde se trata de utilizar todos los productos de la finca para cocinar. Y es un proyecto que tiene una alta diversidad productiva, tiene varias áreas, inclusive producción animal con derivados, quesos, dulce de leche, con animales de cabra. Y bueno, hay una parte de viñedo que es nueva, recién se están empezando a hacer los primeros vinos, y un área de frutales que también son cultivos nuevos que están empezando a tener producción, ¿no? Lo más intensivo que se está manejando es la huerta, donde tratamos de cada vez agregar más diversidad de cultivos, y estamos buscando también de cerrar el ciclo con la producción de la semilla propia, ¿no? El área de la huerta es media hectárea, más o menos. A veces se extiende al área de los frutales con algunos cultivos de verano, como zapallos, por ejemplo, que son planta que necesita mucho espacio, entonces aprovechamos esa área. Hay una persona permanente que está trabajando y tenemos mucho apoyo también de voluntarios, ¿no? Tenemos un plan de incorporar voluntarios al trabajo en la finca, y eso ayuda mucho a un intercambio, ¿no? De que van aprendiendo el manejo de una huerta biodinámica y a su vez ayudan a realizar las actividades. Los cultivos que se realizan en esta zona, hay unas condiciones de suelo y de climas que permiten una muy alta diversificación. También tenemos un área invernadero que permite hacer algunos cultivos, digamos, más solicitados, como es tomate, pimiento y algunas chauchas en invierno. Y está también incorporado el tema de las aromáticas dentro de la huerta. Entonces, con eso se da un valor agregado, haciendo secado y vendiendo fraccionado el tema de las aromáticas. Hay un puesto de venta dentro de la finca, que es el principal lugar de venta. Se han hecho también algunas envíos a Córdoba, a familias directamente, con cajas con verduras diversificadas, frescas. Se está incorporando ahora también una producción de semillas que permitan también una venta de semillas. El viñedo tiene un área cultivada hoy de 2 hectáreas. Hay una proyección también de ampliarlo con esquemas no tan tradicionales, sino más combinado en lomas con el bosque. Pero bueno, eso es una proyección. Lo que actualmente tenemos son variedades de Malbec, Cabernet y Tanat. Lo que hemos visto acá en la zona, el Tanat de alguna manera tiene mejores condiciones para desarrollarse de manera óptima, y se ha hecho el año pasado una primer cosecha de Tanat, y este año ya se ha cosechado Malbec, Cabernet y Tanat también, ¿no? Y bueno, la parte de elaboración se está tratando de hacer cortes. Estamos trabajando con un enólogo de Mendoza que está haciendo todo el proceso de vinificación, y el manejo en sí se hace en mejoras del suelo a partir de abonado con compostaje, que reciclamos el mismo residuo de los animales a través del compost. Eso va al viñedo, y se hacen aplicaciones también vía foliar de abonos orgánicos que producimos acá. Trabajamos con las podas y en general con desbrotes, con el calendario, para tener no generar un daño tan agresivo a la planta con calendario lunar.
No hemos tenido este año ningún problema ni de hongos ni de problema en la fruta tampoco, ¿no? El año pasado sí hubo un ataque de abejas y de avispas en la fruta, pero este año no. Hacemos abonos verdes también entre los liños de avena, triticale, cebada. Y ahora vamos a incorporar cultivos en el liño de trébol rojo como cultivo de cobertura. La parte de cabras, hay un área de pastoreo rotativo en monte nativo. Hay un área de siembra de alfalfa y después hay otras áreas de siembras de pasturas invernales, ¿no? Como avena, cebada, trigo. Esa combinación de esas tres opciones nos permite la alimentación básica. Después, en el momento de la ordeña, se da un suplemento de un balanceado orgánico que lo hacemos nosotros, con granos, con cinco granos diferentes, y trabajamos con sanidad a partir de medicina homeopática. El manejo en definitiva es el que permite una mejor sanidad al animal, ¿no? En los últimos años se ha mejorado mucho la sanidad respecto al manejo. La leche se procesa haciendo queso y dulce de leche principalmente. Y también la venta es acá y hay mercados ya destinados en Buenos Aires y en Córdoba, ¿no? Hemos visto que el desarrollo de los animales con un sistema de rotación anda muy bien. Esta zona es bastante árida y tenemos, digamos, los otoños y las primaveras siempre son un riesgo para las cabras por el tema de enfermedades pulmonares, que ya se ha bajado mucho la incidencia de este problema. Y eso es porque también el animal va teniendo una cierta rusticidad y una sanidad preventiva, digamos. La imagen de la finca integrada siempre busca de que todas las áreas tengan una relación funcional y en ese aspecto es que uno logra también un manejo de muchas problemáticas, como por ejemplo el tema de las malezas en cultivos anuales y en cultivos perennes, como frutales, siempre es un desafío, ¿no? Y cuando uno hace una asociación con animales se puede manejar tranquilamente ese factor, ¿no? También al estar integrada a todas las áreas, uno logra que el reciclado de los nutrientes se produzca dentro de la misma finca y genera un proceso de enriquecimiento de la fertilidad del suelo, que es la base para mantener un sistema productivo sano. Entonces, lo que tratamos de hacer es que todos los ciclos se generen dentro del mismo proyecto, ¿no? El objetivo del proyecto era poder lograr una unidad productiva que sea autosostenible, hacerlo de manera orgánica y biodinámica, también con el objetivo de poder mostrar un proyecto que funciona sin el uso de agroquímicos. Desde los inicios, recién ahora está empezando a generarse los primeros frutos, digamos. Con el tema de la vinificación, hay una estabilización ya en la producción de leche. Los frutales están empezando a generar también los primeros frutos. Entonces, recién ahora la finca logró un punto de equilibrio, ¿no? En cuanto a una unidad productiva. Hasta entonces fue todo un proceso de inversión y de armado del proyecto. A su vez, la gente que trabaja también recién ahora está empezando a entender y a poder asumir una responsabilidad consciente de lo que es manejo orgánico de los cultivos, ¿no? Entonces, en definitiva, es lo que permite el éxito de la finca. Es la gente que trabaja y que conoce cómo hacer el manejo de una manera sana, ¿no?